el cambio que estamos empezando a generar y puedo hablar específicamente de la forma en que estamos organizando nuestro tiempo, organizando nuestro plan de acciones, de actividades con un gran objetivo, que es mejorar la comunicación, el contacto con nuestro personal. Hoy los gerentes se dieron cuenta que el organizar su plan, el organizar sus acciones, hacer un plan con objetivos claros para visitar a ese departamento, para contactar a su gerente departamental, para darle asesoría, para entender los problemas que está viviendo el departamento, para tomar decisiones conjuntas, es muy importante. Y el diagnóstico salió de una realidad porque partió del involucramiento, de la participación directa de tu gente. La gente vino y te dijo dónde está fallando. Vino un consultor muy preparado, con buenas armas, diría yo, con buenos instrumentos para sacar la información y para facilitarla. Y eso fue clave en donde el personal tuvo, al ver el dominio de estas personas sobre estas herramientas, el personal tomó confianza, fue compartiendo, fue exteriorizando lo que sentía de verdad. A mí me encantó, fue una experiencia muy bonita porque además de que te autoevalúas, tu equipo te evalúa. Y muchas veces vos no identificás las oportunidades de mejora tan claramente y crees que tus oportunidades de mejora están por otro lado, por donde no te las imaginás. Y a mí me pasó que hubieron cosas en donde yo pensaba, por ejemplo, la comunicación. Yo siento que mi comunicación es muy buena con mi equipo y esa fue una de las oportunidades de mejora que a mí me salieron en mi evaluación. De invertir más tiempo, fue curioso porque al inicio no querían los gerentes invertir tiempo en esto y decían, no, no vamos a tener tiempo, que la regulación, que tenemos muchas tareas. Y poco a poco, cuando comenzó este proceso, después nos hacía falta y después reclamábamos, pero es que ese taller está interesante, pero muy poco tiempo le dimos. Entonces pienso que tal vez habría que pensar en extender un poquito más el tiempo que se le dedica a los talleres. Yo sí creo que va a impactar muchísimo en el cumplimiento de metas de nuestros servicios integrados. En ProMujer tenemos un gran desafío, que es que avancen con el mismo nivel de cumplimiento, crédito, capacitación y salud. Muchas veces, y voy a partir nuevamente de la experiencia nuestra, muchas veces las instituciones y sobre todo las que hemos crecido, las que hemos alcanzado cierto nivel de liderazgo, creemos que ya la sabemos todas. Creemos que ya todo está dicho, que estamos para enseñar y no para aprender y vamos perdiendo hasta cierto punto la humildad. Los gerentes se sienten tan orgullosos con sus números, con sus resultados. Y el proceso de coaching definitivamente te despierta muchas zonas que están allí ocultas, que están invisibles, que no las ves, que no te das cuenta y que son áreas importantísimas de mejora para llevarte a otro estatus. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que yo dejo. No le tengamos miedo, hay que hacer esto porque es bueno partir de saber cuáles son tus verdaderas oportunidades de mejora para seguir creciendo. Mucho más apropiado de su rol en un crecimiento continuo. Vemos a un personal que, aunque sigue rotando, pero ya en menos porcentaje y los números lo están reflejando, vemos a gente más apropiada dentro de su rol. Y igualmente se destaca el rol de los capacitadores
instructores que están jugando un rol muy interesante en la formación del equipo. Yo creo que el asumir la responsabilidad de la gerencia, el decir yo me responsabilizo, yo asumo, y el no señalar tal vez es responsabilidad o es debilidad de algún miembro del equipo, yo puedo, con o sin, el salir al frente, el poder asumir la responsabilidad ante la junta directiva, ante la presidencia, y el poder autorretarse. Los números hablan por sí solos, la colocación, la recuperación, se están llegando a números diferentes. Tomé el puesto hace año y medio al frente de esta organización, es mi primera experiencia como gerente general de una institución, y tomamos el coaching hace 8 meses, en un momento muy oportuno en el cual me ha ayudado a fortalecer mis capacidades y habilidades y a desarrollar habilidades gerenciales para liderar una institución como la que represento. Dentro de los 3 principales utilidades que ha tenido el proceso para mí y para mi organización han sido el aprendizaje y la madurez como gerente, siguiendo un proceso estructurado y estandarizado acerca de todo lo que es el manejo de la institución y del desarrollo de las habilidades gerenciales. Me ha contribuido a adquirir una conciencia y desarrollar una conciencia personal y dentro de la organización sobre el manejo del tiempo y el balance que puede haber entre la vida familiar, personal y laboral. Anterior al coaching, la mayor parte de mi esfuerzo, el direccionamiento de mi tiempo, estaba en labores operativas y descuidando un poco la parte familiar y personal. Con el coaching he podido mantener un balance o ir mejorando hacia ese balance sin dejar de ser y sin dejar de cumplir las labores que tengo como gerente. Indiscutiblemente la inversión del tiempo, la inversión de la dedicación y en el último plano de los recursos financieros que cualquier organización vaya a tomar en este coaching, definitivamente es una parte sustancial y simbólica de todos los beneficios que trae consigo. Primero yo diría un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en poder ver que nosotros estamos gerenciando y que gerenciar es no solamente ver las cosas operativas, es decir, la carpintería del día a día, sino poder realmente ver el horizonte y ver de manera estratégica qué cosa hay que cambiar hacia lo interno para poder realmente crecer y expandirse de una manera ordenada y responsable. Que participó un equipo. Y eso para mí es un valor fundamental porque garantiza sostenibilidad y continuidad del proceso del coaching. De tal manera que lo que queda son competencias. Competencias básicas de cómo podemos realmente darle coaching a nuestros colegas, a nuestros colaboradores. Todo lo que Fundenuce ha podido evolucionar, lo que ha podido crecer, ha sido producto de la intervención alineada de un equipo de trabajo. Hemos aprendido en este proceso a poder identificar y a controlar los ladrones del tiempo. Algo pero que es algo natural, las interrupciones son naturales. Aquí la clave está realmente en poderlas identificar y algo que hemos aprendido es a decir no. Nosotros, por un tema de un mal concepto, de un concepto mental equivocado, a todos decíamos sí. Y al final no terminábamos realmente haciendo nada estratégico, terminábamos cansados, salíamos muy noche, y al final del mes los resultados realmente eran pobres. Me ha encantado mucho en este proceso el tema de instaurar una cultura del seguimiento, porque somos buenos a planificar, pero somos malos para dar seguimiento y para evaluar y para autoevaluarnos nosotros si realmente es que hemos fallado. Una de las cosas que nos ha llenado de satisfacción es que hemos mejorado sustantivamente los niveles de comunicación, ¿verdad? A lo interno, porque estábamos cayendo en el extremo de usar demasiado la tecnología teniendo ahí al lado el colaborador. Otro punto que nos ha ayudado es en el tema de los resultados, en el impacto de los indicadores de la institución. Y ahí quisiera destacar, por ejemplo,
el logro más tangible que hemos podido tener es que logramos sobrecumplir las metas del POA del 2013. Algo que me llena de mucha satisfacción es el tema de que mejoramos nuestro indicador de retención de personal y de los clientes. Nosotros, eso es uno de los talones de Aquiles que hemos venido teniendo en la institución, y pasamos de un 25% de rotación de personal a un 15%. Es decir, bajamos 10, pero todavía es alto, pero hay un indicio, hay una tendencia de cambio. En el tema de cliente, teníamos una rotación muy alta, del 27%. Hoy nosotros ahora terminamos con un 12%. Una de las cosas que se pueden evidenciar, pasamos de 2 fondeadores a tener 5 fondeadores, en que hemos sentado la base para un crecimiento y una expansión de Fundenuse en otra escala. Pero por lo menos en el caso particular me sirvió muchísimo poder meditar, poder reflexionar que estaba no teniendo un balance de mi tiempo. Es decir, realmente no estaba dejando un tiempo para mi salud, no estaba dejando un tiempo para mi familia, un tiempo para mi comunidad. El hecho de poder reorganizar el trabajo, de haber mayor delegación, saber de que en 4 años no me había ido de vacaciones, 12 días, y mi familia estaba contentísima, mis hijos, de poder realmente interactuar con ellos. O sea, 4 años realmente de no poder estar con ellos en ese momento. Y ahora lo podía hacer. Y lo más importante, en esos 2 momentos se han tomado decisiones estratégicas por parte del equipo. Entonces, ¿qué significa? Que cada quien esté empoderado de su rol y de su función. ¿Cuáles son realmente los productos de este coaching gerencial? Son muchos. Pero el primero es que hay un equipo empoderado de su rol y de sus funciones. 2, tener un poquito más de pensamiento estratégico en la conducción de Fundenuse. 3, una administración adecuada del tiempo. 4, el hecho de que construimos un placa. El placa es un instrumento. Es un instrumento que es la política, el plan de carrera y aprendizaje. Y hoy en día nosotros tenemos identificado a una persona, o sea, por cada puesto tenemos 2 personas identificadas que tienen la capacidad y la actitud para poder suceder a la otra persona. La calidad de las personas que estuvieron conduciendo este proceso, porque si no nos hubiéramos enamorado del proceso, si no nos hubiera gustado cómo se hacía, cómo se comía, cómo se diría este proceso, no le hubiéramos puesto mente. Mi mensaje que quisiera darle a los señores directorios de otras IMF, a mis colegas gerentes generales, a los equipos gerenciales de los gerentes generales, es que no tengan miedo. No tengan miedo de poder primero vencer el miedo interior de creer que lo sabemos todo. El hecho de tener una cantidad de tiempo de estar ejerciendo esta labor no es realmente una seguridad de poder realmente entrar a este proceso de cambio. Este es un proceso de cambio estructural mental, pero también actitudinal, porque si realmente no lo logramos, no damos ese paso primeramente, interiormente, no va a ser posible. Y créanme que el mayor impacto lo van a tener los clientes. Los aspectos más positivos de esta consultoría, yo creo que primero fue los componentes que se desarrollaron en esta consultoría. Y mencioné 3 elementos. La mejora en la comunicación, la mejora en el tiempo, la estructura de las reuniones y las diferentes áreas que trabajamos a nivel de cursos, talleres y coaching con el equipo de consultores. Los aspectos que influyeron para generar ese cambio, yo creo que las herramientas que se utilizaron fueron muy estratégicas y exitosas. En la misma parte de la evaluación personal, complementar en que cuando yo me quiero comunicar tengo que tener no solamente en mi responsabilidad de presidente ejecutiva de decir lo que tengo que decir, sino también saberlo decir de manera que tenga el resultado que uno espera, en el menor tiempo, con el mayor alcance y el mejor resultado. Otro elemento es que se ha creado una dinámica muy interesante de desafío. Todos los gerentes ahora quieren pues cumplir con su agenda y cumplir con el tiempo propuesto. Eso requiere también un poco dimensionar el tiempo que uno va a necesitar en cada tema.
Todavía estamos afinando eso. En una reunión de gerencia no podíamos pasar la mañana, ahora proponemos una reunión de 2 horas, me mandan una invitación a una discusión de un tema puntual, pedimos la agenda y pedimos el tiempo que se va a llevar cada tema de la agenda. Hay una mejor estructura de las reuniones, hay una mejor distribución del tiempo y una mejor agenda en las reuniones internas de ADOPEN. Entonces, en este encuentro, en estos talleres, pues la verdad que fue muy bueno la participación, las ideas, pudimos validar algunas cosas, pudimos darnos cuenta de cosas que a veces surgen como reacción y tenemos que llevar el compás de sopesar, de conocer. Definitivamente ha sido, yo creo que el mejor proceso de mejora ha sido ese tema y ha sido muy valioso en la mejora de la comunicación, muy valioso en la administración del tiempo, muy valioso en la estructura de las agendas que tenemos en las diferentes reuniones en ADOPEN. A otro nivel, nosotros tenemos aquí 25 gerentes, 100 mandos medios, 105 mandos medios, 1000 empleados. En la medida en que tú puedas pues ampliar el rango de acción, puedes tener mayor logro a nivel institucional. Es que tengamos muy en cuenta que no importa el tamaño, así sea tan pequeño como una institución que esté iniciando o tan grande como una institución regulada. Yo me di cuenta que con el proyecto llevamos un fortalecimiento institucional independientemente del nivel de madurez que pueda tener la institución. Yo creo que es muy efectivo para cualquier institución. Todo lo que sea necesario para lograr el éxito de la institución y el cumplimiento de la misión y para lograr como los temas que yo te mencioné anteriormente de estructura, gobernabilidad, transparencia, alcance y escala. Entonces son como 5 elementos básicos que nosotros nos formamos en ADOPEN para que se cumplan, y este tipo de proyecto apoya mucho a que se cumplan, pero de una manera más efectiva, en menos tiempo, menor costo y de una manera más amplia, con mayor profundidad y mayor impacto. En cuanto a la valoración del trabajo y las recomendaciones, como dije, fue extraordinario. Tú te sientes que estás haciendo un buen trabajo, que tienes resultados excelentes, pero de lo excelente a lo extraordinario son elementos como este proyecto que te ayudan a lograrlo. Consultores como Oris el Caminero y como Juan Vega, que nos han guiado en la ejecución de este proyecto y que lo han hecho de una manera magistral, que han utilizado herramientas muy efectivas, se han involucrado de una manera directa, constante, con mucha disciplina en una agenda de trabajo para lograr el éxito. O sea que yo creo que la capacidad del consultor, la capacidad también de integrarse en los temas de trabajo, la discreción del consultor tiene que ser vital para poder seleccionar a personas que vayan a lograr el éxito en la implementación de una consultoría como este coaching gerencial. El mensaje que le quiero dejar a todas las instituciones de nuevo es que no miren el tamaño de la institución ni lo bien que lo estamos haciendo. Probablemente hemos tenido resultados excelentes, pero proyectos como estos nos llevan a resultados extraordinarios. Si aún lo estamos haciendo muy bien, tenemos todo el potencial con el apoyo de este tipo de consultores como ustedes y de iniciativas a través de las redes nacionales e internacionales de dar ese paso adelante y de seguir siendo mejores.